Es una de las actividades que no se le ha dado el valor real que tiene la pesca. Tenemos un litoral de 11.000 y pico de kilómetros en todo el país, en los cuales tienen una riqueza que nos permitiría alimentarnos diario con pescado. Cuatro estados, y esos cuatro estados producen el 70% del producto que nosotros o consumimos o exportamos, que son Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, sin dejar de tener mucha importancia los estados del Golfo, Yucatán, Campeche, Tamaulipas, inclusive Nayarit, Guerrero. Son de las partes de que se tienen una buena pesca en términos generales. Sinaloa tiene una gran vocación pesquera. Tenemos la flota más grande de México y de Latinoamérica en el atún. Tenemos la planta procesadora más moderna también de atún. Todo lo que producimos de camarón, uno que extraemos del Pacífico y otro que está en las granjas camaroneras, nos ha permitido tener un ingreso de divisas sumamente importante. Tenemos también una gran producción de pescado de agua dulce, y eso hace que Sinaloa, junto con Sonora, que también es un estado sumamente importante en la pesca, las Baja Californias, que tienen mucho de la pesca deportiva, tienen mucho del turismo, pero también la innovación de esos cuatro estados es tan importante para el resto del país. Es la punta de la tecnología en pesca. México sí exporta producto pesquero, producto congelado principalmente. Nosotros tenemos una exportación principalmente de camarón, que es lo más fuerte en cuanto a la economía, pero también tenemos otros productos de mar como atún, pepino de mar, tiburón, pulpo, pero no en una medida que sea una base primordial de la economía mexicana. Yo creo que estamos nosotros exportando alrededor de 1 millón de toneladas. Importamos mucho producto de agua dulce, que eso es otra de las preocupaciones que tenemos en la Comisión de Pesca. Tenemos campos pesqueros que están diezmados. Por otro lado, pues ha habido una serie de cambios climáticos que también ha afectado mucho a la pesca. Además, que se ha ido haciendo obsoleto todo el equipo de pesca. Ya no son las redes que debemos de tener. Ya tenemos que cambiar a los motores marinos ecológicos. Ya las embarcaciones no dan el rendimiento que tienen que dar. El Propesca fue un logro de esta legislatura, que es el apoyo a los pescadores. Que tengan un recurso cuando se hagan las vedas o cuando tengamos algunas catástrofes climatológicas que no les permite a ellos pescar. En este contexto, estamos buscando que sea un programa productivo.
La idea es que los pescadores tengan desde cómo reparar sus lanchas, sus redes de pesca, sus motores marinos, cómo pescar, cómo cuidar el medio ambiente, cómo congelar, etcétera. Esos serán los cursos que la CONAPESCA les dará a todos los pescadores. No es darlo por darlo, sino es capacitarlos a la productividad y que eso nos sirva en un futuro para que tengamos mejor pesca. El padrón de ProPesca lo tiene manejado la CONAPESCA. Y la CONAPESCA tiene ya su programa para reprogramar todo el proceso desde las embarcaciones, los pescadores y hacer un padrón real para ir caminando con ProPesca. A CONAPESCA se le autorizó un recurso de 50 millones de pesos para que pudiera hacer toda la infraestructura en el país. Si CONAPESCA tiene un mejor presupuesto, podemos hacer desde la modernización de la flota pesquera, de los barcos camaroneros o de escama más grandes, hasta poder apoyar a todo el sector ribereño, que es el que anda en las barcazas chicas, poder entrar a la maricultura en agua salada, poder entrar a la acuacultura en agua dulce, porque tenemos un potencial enorme en México. La maricultura es poder sembrar en pequeñas jaulas donde los tengamos en el mar o en el agua dulce, podamos tener los peces, las larvas de peces en pequeños espacios donde les podamos estar dando alimento, cuidando, dándoles medicina, que estén limpios. Y eso permite que tengamos hasta 10 veces más producción en un espacio pequeño que lo que los pescadores de manera general tienen en su hábitat. En la política futura, lo que se está programando, lo que se está haciendo, lo que se está encaminando, es precisamente a que la maricultura pueda darnos resultados. La acuacultura, tanto en agua salada como en agua dulce, nos pueda dar resultados, pero bajo un esquema de trabajo permanente. Nosotros estamos en posibilidades ya de hacer una serie de reformas que nos permita que la acuacultura sea realmente lo que estamos buscando, que tenga sustento legal para poderle invertir dinero del gobierno a la promoción de la acuacultura. La acuacultura es el futuro del país.